tal? Yo soy Gamdiel y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estoy con mucha energía, con muchísima energía, porque estoy muy contento. Al final del vídeo os lo comentaré, pero bueno, empezamos con el vídeo de hoy. Hoy os traigo las equipaciones para la siguiente temporada, la temporada 2017. Que bueno, pues la verdad que están sacando los equipos unas camisetas increíbles que la verdad que me están fascinando mucho. Me fascina. Y he decidido traerlas y compartirlas con vosotros para saber vuestra opinión y para que vosotros sepáis pues las que más me gustan. Pero bueno, antes de empezar con las camisetas que más me gustan a mí, quería recomendaros un canal, el canal de Papadri. Es un canal muy bueno de reviews de camisetas, por así decirlo. Es un muy buen tío y además con mucho contenido. Así que os recomiendo que os paséis por su canal, que además lo que hace son muchos unboxings de camisetas de fútbol, también de baloncesto y demás cosas, y seguro que os va a ayudar a la hora de comprar cositas por internet y bueno, y demás cosas, para saber la calidad de cada cosita y ver camisetas. Y sin más, empezamos con las equipaciones de la siguiente temporada. La primera camiseta que os traigo es la del Málaga, el club andaluz, que bueno, la primera camiseta tiene, es blanca con rayitas azules, la básica de toda la vida, pero esta tiene una cosa en especial, que cuando está llegando arriba, pues se va como difuminando, se va desapareciendo la línea azul, y la verdad que le da un toque diferente y un muy, ¿cómo decirlo? Muy azul cielo. A mí el color que más me gusta es el azul y la verdad que esta camiseta me encanta. Estaréis muy contentos los aficionados del Málaga. Siguiente camiseta que os traigo hoy, la del Deportivo de La Coruña. Una camiseta muy retro, muy vintage, de la marca Loto, y además con ese cuello con botoncito, la verdad que me gusta mucho. Predomina el blanco y el azul, con una línea en azul, más así, más gordita en medio, con la publicidad de Estrella Galicia, no podía faltar. Y no sé, es una camiseta que me gusta mucho, sinceramente. A mí las del Deport no me suelen gustar, no tienen unos diseños muy allá, pero bueno, la de este año sí que me gusta, por eso la he querido traer hoy. Y, señores del Deportivo, siguiente camiseta que os traigo hoy, nos pasamos a la Serie A, nos pasamos a la ciudad capital de Roma. Ciudad capital de Roma. Y tenemos la equipación del AS Roma. Como estáis viendo, predomina, o sea, tiene todo blanco, excepto por aquí un detalle en beige, sería beige, no lo sé, no lo puedo ver muy bien. Y el escudo es como el lobo, es un lobo, y la verdad que queda muy fino, o sea, es una camiseta súper básica, súper sencilla, pero la verdad que queda muy elegante. Me gusta esta de la Roma, por eso la traigo, obviamente. Eso, soy tonto. Siguiente camiseta que os traigo hoy, nos vamos a Barcelona. A Barcelona. La segunda equipación, me parece que es la del Barcelona, es morada, con detalles rositas, así fucsia, ¿no? Con otros detalles por aquí, por el pecho. La verdad que es una camiseta que me gusta mucho. Al principio cuando la vi no me atraía mucho, pero después, pues bueno, le he ido cogiendo gustillo y la verdad es que está muy chula, o sea, es que me gusta, me gusta, me gusta. Siguiente camiseta que tenemos hoy, nos pasamos de nuevo a la Serie A, nos vamos a Inter. No, a Inter no, nos vamos a Milán, ¿no? Inter de Milán. Y tenemos por aquí la camiseta del Inter, que bueno, es como la mayoría que tienen todos los años, con la azul, o sea, negra con las rayas azules. Pero bueno, la publicidad de Pirelli en amarillo y la marca de Nike en amarillo le queda muy bien con los colores, con los contrastes, y a mí la verdad que me gusta mucho. Además que no es que sea aficionado al Inter, pero sí que soy, por así decirlo, que si tengo que escoger un equipo de la Serie A, pues el Inter estaría entre esos equipos. Camiseta de la Juventus, la azul, esta me encanta, o sea, esta, que lo sepáis, me la voy a comprar. Me la voy a comprar en la espalda, Gandía 10 va a poner, o sea, es que me encanta esta equipación, es azul, toda azul, con una línea en medio más gordita, con otro contraste de azules. Y la verdad que me gusta mucho, además, el escudo de la Juventus con las estrellitas de Champions, Adidas, marca Adidas, lo de arriba no tengo ni idea de lo que es, igual es de campeones de la Serie A, supongo que será eso, no lo sé. En medio la bandera italiana y la publicidad de Jeep. Es una camiseta que me gusta mucho, además de la marca Adidas, como ya os he dicho, que yo soy fan de la marca Adidas. Pero eso sí, la ropa cuesta mucho dinero. Y bueno, una camiseta de mis favoritas de momento, de las que he visto para la siguiente temporada, o sea, esta estaría en el top 3. Siguiente, camisetas, camisetas que os traigo hoy del Club Puma. Unas camisetas muy raras, porque soy raras, pero muy chulas. La verdad que me gustan mucho, además con el Puma ahí en grande. El Puma, no la marca Puma, sino el Puma. Y con las figuritas que tiene así alrededor, las caricaturas, no sé cómo describirlo, así que no voy a decir un nombre, porque seguramente me está equivocando, y los señores mexicanos después me escribirán, porque me parece que este equipo es mexicano. Si no lo es, lo siento, porque es que me estoy haciendo un lío. Pero que me encanta la equipación, tanto la primera como la segunda. Tiene un tono como dorado, y el siguiente tiene como un tono azul marino sería, no lo sé. Me encantan las ambas equipaciones, además con la Coca-Cola, con la marca de Coca-Cola. La verdad que muy conseguida esta equipación, me encanta. Siguiente equipación que tenemos por aquí, tenemos al Tottenham Hotspur.
los Spurs. Y tenemos aquí una equipación, me parece que es azul marino, no lo sé, yo es que con los colores me lío. Yo el día falté a clase ese día, falté a clase. Tiene toques dorados, por ahí tiene detalles en dorado, la verdad que están muy chulos. Si por ahí fuera me la compraría, pero es que cuesta mucho dinero las equipaciones, joder. Pero bueno, una equipación que me gusta mucho y que la verdad, de las mejores que he visto también hasta ahora. Este dorado me encanta, el contraste que hace. Tenemos aquí la penúltima equipación que os traigo hoy. Tenemos aquí la del Manchester United. Y bueno, la verdad que esta equipación está muy chula, porque tiene, es rojo, como se puede ver, es rojo, y tiene varios contrastes. Por en medio del haz así como lo parte como si fuera una cremallera, y tiene una parte más oscura y la otra más clarita. La verdad que es una equipación que me gusta mucho. Además roja, la primera que traigo en el día de hoy. Y es una equipación bastante coqueta. Imaginaros ahí en la espalda un Ibrahimovic. La verdad que molaría. Molaría. Y última equipación de hoy, como estáis viendo ahí, Valencia Club de Fútbol. La segunda equipación del Valencia, la verdad que es que me encanta. Cuando lo vi me enamoré, o sea, no me esperaba que fuera tan chula. Porque a ver, para mí sinceramente me encanta, me encanta. Como se puede ver, se ve a simple vista, es negra y con detalles, con otro contraste de líneas negritas también. Después, detalles en naranja, las líneas de Adidas por aquí con cuello, es con cuello con botón. La verdad que creo que es la primera equipación que hace el Valencia así. Y no sé, yo me la quiero comprar. Veréis cómo me queda. Igual me lo compro 17 Nani. La verdad que Nani es un fichaje que está pisando fuerte en el Valencia. No te muevas, cámara. Y bueno, una equipación que me encanta y que también está en el top 3 de mis equipaciones. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No dudéis en dejar vuestro like. Pasaros por el canal de Papadri, que la verdad que hace un montón de unboxing. Seguro que os gusta su canal, además. Pocos canales he visto así por YouTube de tantas camisetas, hacer tantos unboxings de camisetas, la verdad que está muy chulo. Pasaros, que está cerquita de llegar a los 2000, a ver si le damos una ayudita. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y antes de acabar con el vídeo, quiero deciros que mañana me voy de viaje. ¿Me voy de viaje? ¿A dónde? Ah, no lo sé. Si me siguierais por Twitter ya lo sabríais. Así que si aún no me sigues por Twitter, vete a la descripción. En segunda línea lo vais a tener. Y bueno, pásate, deja tu follow y vas a saber a dónde me voy de viaje. Si no lo sabéis, es que no me seguís. Es que ya os lo digo, seguidme por Twitter y por Instagram. Y bueno, como me voy de viaje, voy a ir preparando ya la maleta. Y bueno, yo dejo aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Y bueno, la semana que viene no estaré en casa, estaré fuera, ya os lo digo. Pero tendréis vídeos preparados, así que dejad vuestro like. ¡Adiós!